Personalidades y biografías como la de Max Mazin, a quien hoy dedicamos este homenaje unas semanas después de su muerte, son las que te reconcilian con el género humano y le devuelven a uno la fe en la capacidad de los hombres para triunfar sobre las más terribles adversidades. Su biografía en estos años es de una intensidad emocionante y asombra a todos los que la conocen. En esos años de la Guerra Mundial se fraguaron su extraordinaria personalidad, su espíritu de lucha y su capacidad organizadora y emprendedora. Cualidades todas a las que unió una inteligencia verdaderamente portentosa. En 1950, por un capricho incomprensible del destino, Max apareció en España y los españoles tuvimos la suerte de que nuestro país le fascinara. Muchos han sido los que han glosado la vida y la obra de este hombre excepcional, porque se trata sin duda de una personalidad absolutamente sin parangón. Hoy tengo el honor y la suerte de unir mis palabras al homenaje que se merece su memoria. Y creo que es un deber de gratitud rendirle nuestro más sentido homenaje, lleno de admiración y respeto a su figura y a su trayectoria. Descanse en paz.